Sí, el señor Knapp te puede ver. ¿Por qué está en mi oficina? Somos directores. Estamos aquí para enseñarte unas películas que esperamos que tú puedas producir. Tenemos muchos actores que pueden hacer el papel, como Bob Saget, LeBron James, Barack Obama y Ron Jeremy. Me interesa mucho. Pero la única cosa que me importa es el dinero en mi cartera y los espectadores en los asientos. Va a ser muchísimo dinero para ti. Pero primero, imagine esto. Los espectadores están en las taquillas, esperando para gastar su dinero. Entran a comprar refrescos y palomitas antes que el acomodador los lleva a sus asientos. El telón sube y el estreno empieza. Y la cosa más importante es todos de nuestras ideas, todos. Son originales y creativos. Nadie ha hecho estas ideas antes. Enséñenme sus ideas. Es una película romántica que sigue el amor de un hombre pobre y una chica rica. El hombre pobre gana un boleto para un viaje a Nueva York en el barco más famoso y fuerte del océano. Su amor para de existir cuando el barco choque un iceberg y se hunde. ¿Y cómo se llama la película? Titánico. Titánico. Titanic. Eso es una película. No, no creo. Está bien. Tenemos otras películas. Sí. Esta película es un poco de todo. Es un poco comedia, drama y romántico. Sigue la vida de un chico que es un poco despacio y su amor con su amiga. Sus experiencias en su vida enseña la historia de América mientras los 1950s entre los 1990s. Él experiencia muchas cosas importantes en la historia de América por su vida. ¿Y cómo se llama esta película? Bosque Gump. Esto es una película también. Está bien. Leo, dígale la última película. Ok. Esta idea es más original y creativa de todas las ideas que tenemos. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejos, hay una guerra entre la fuerza buena y la fuerza mala. Y pelean con... espérate... lightsabers. Construyen una planeta muy fuerte que se llama el Death Star. Yeah. Uno, dos, tres. ¿Qué crees? ¿A dónde estará? Manos arriba, soy el DBA. Manos arriba. Somos el Super DBA. ¿Dónde se fue? Yo soy el Future. I like it, but does that mean Spanish?